Buenas tardes, niños, niñas, mamás, papás y todos los que nos están viendo por el Facebook Live. Estamos celebrando el aniversario del Centro Cultural Valle Colorete, este es nuestro tercer año, y por eso el día de hoy vamos a tener un súper taller con Stephanie Berro. Así que les damos la bienvenida, esperamos que disfruten de este taller y que la pasen muy, muy bien y siempre sigan leyendo. Les mandamos un beso gigante desde aquí, de todos sus amigos del Centro Cultural Valle Colorete. Bienvenida, Stephanie. Profesora, vamos a hacer un cuento. Sí, respondiendo a la pregunta, quiero agradecer al Centro Cultural Valle Colorete y felicitarlos también por su tercer aniversario, que sigan generando espacios tanto para padres de familia, lectores no lectores, mediadores de lectura y muchos más éxitos al proyecto, al Centro Cultural. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar el taller Imaginamos, Creamos y Jugamos con Imágenes y Lecturas. Yo sé que aquí en el Zoom y también por la transmisión en vivo también van a ver niños y vamos a decir cuáles son esos primeros pasos. En primero vamos a desarrollar la lectura, seguidamente vamos a generar un espacio de conversación de lo que observamos referente al libro y luego vamos a desarrollar otra actividad que va a ser un collage que ya les voy a ir comentando en el tiempo destinado. Bien, entonces me alegro mucho de tenerlos a todos ustedes, niños y niñas, aquí. Los veo muy atentos. Para eso vamos a recordar que cada uno debe elegir su espacio. Los veo sentados, los veo muy bien atentos también. Bien, entonces el primero es elegir nuestro espacio que nos sintamos cómodos para escuchar muy bien la lectura. Segundo, es que recordemos que toda opinión de ustedes es válida. Siéntanse libres de poder comentar. Y yo voy a estar aquí para facilitar algunas palabras que quizás no conozcan y vamos a generar este espacio de conversación. Entonces, dicho estos acuerditos que tenemos, voy a ir presentando el libro, que está en formato PDF, que es de acceso libre, para que todos ustedes también lo puedan ver. ¿Me confirman así con la manito si todos ya están viendo el libro? ¿Sí? Yo lo veo. Muchas gracias por confirmarlo. Entonces vamos a comenzar. Cuando nos hayamos comido el planeta, libro escrito por Alain Serres e ilustrado por Silvia Bonani, ambos autores mexicanos. Este libro es de la editorial Alas y Raíces y está disponible en PDF de acceso gratuito para que todos podamos disfrutar. Bien, miren en esta primera portada. ¿A quién observamos aquí? Lo voy a ir agrandando para que ustedes me vayan comentando. Miren, ¿a quién observamos? Una niña que tiene como algo de planeta Tierra. Como yo tengo, por ejemplo, ¿te quiere comer el planeta Tierra que se gira? Que podemos ponerlo para que yo utilice, por ejemplo, en casa yo lo tengo. Claro, la mía tiene un globo terráqueo. El globo terráqueo, bien. Eso tengo. ¿Y qué más observamos? Un vaso con un pez, hay un barquito afuera, también hay como un árbol, hay una cosa rara que no sé qué es. Uy, me encanta, son muy observadores y observadoras. ¿Han visto los peces? Pensé que no los verían. Los peces en el agua. Como un auto, una parte de un auto. No sé, no lo veo también. El barquito, todo. Me encanta que sean muy observadores. También los estoy escuchando como los estoy... Pero va a comer a la tierra. Tiene la niña un pingüino y un tenedor. Se lo comerá. Y está sosteniendo a la tierra. Claro, vamos a descubrir entonces, cuando nos hayamos comido el planeta, los textos de Alain Serres y las imágenes de Silvia Bonani. Vemos aquí más flores, un pájaro, miren aquí otro animalito, es una gallina. Una gallina. Cuando nos hayamos zampado el último hielo de los polos, ¿qué pasará cuando nos hayamos zampado el último hielo de los polos? ¿A quién vemos aquí? Pingüinos que se les está derritiendo polares. Pingüino y un oso polar.
¿Y dónde está el oso polar? ¿Dónde está? Yo solo veo pingüinos. Ah, yo lo he visto. Es como la parte superior. Ah, por aquí, es cierto. Miren esos ojos. Se los va a comer el tenedor. Pero creo que aquí no aparecen tenedores. ¿Qué será? ¿Qué será? Puede ser. Hay varios. Tal vez la niña portada dijera de que el tenedor era como ser el poder. Hola. Bien, buen punto. Y miren, ¿observamos solo un pingüino? Observamos varios. Observamos varios. ¿Pero qué pasará si ya no hay hielo? Se van a hundir en el agüita. Y ya no van a haber pingüinos, probablemente. Sí, y eso es lo mismo que pasa con los osos polares. El oso polar también le pasa eso, nada más de que los osos polares sí pueden nadar. ¿Y ustedes se imaginan? ¿Pueden nadar? Llamo San Pablo el último. Se quedan sin hogar. Claro, se quedarían sin hogar. Por eso los polos están, por eso están en peligro de extinción. ¿Qué pasará cuando nos hayamos sacado el último pez del océano? ¿Ustedes se imaginan? Pues también estarán en extinción. No quedaría ningún pez. No quedaría para comer cosas ricas. Uy, sí, para comerme tú. Ya no vamos a ir. Agarramos todos los peces. No había ningún pez. Uy, ¿ustedes creen que se puede morir también, por ejemplo, por la basura? Claro, aquí hay una. He visto un video que me enseñaron que era de una tortuga que pensó que era un pulpo, una bolsa y se la comió. Sí, eso es lo que pasa cuando utilizamos el mal uso de los plásticos. Nosotros generamos también las muertes de los animales, por eso siempre hay que ser responsable con lo que vayamos a utilizar. Gracias por ese ejemplo, María. Pero aquí en esta red, ¿se imagina que solo quede un último pececito? Como ustedes ya lo han dicho. No, pues yo lo comería solita. Yo me lo robaría. Y tan lindo que son los peces, tanta variedad que hay en nuestro océano Pacífico, que tenemos súper cerca a nuestro litoral peruano. Luego de los peces y de los pingüinos, ¿se imagina qué puede suceder cuando nos hayamos bebido la última gota de agua del último río cristalino? Miren a un gatito. Y miren estas plantas, ¿cómo están estas plantas? ¿Están vivas? ¿Están? Están muriendo porque no tienen agüita. Están muriendo. Mire este. Tiene caras en el mar. Ya solo hay una gotita. Manos. Uy, no los estoy escuchando. Y miren, no hay agua para lavar las manos. Mira, parece una persona cepillándose los dientes, nada más que no puede. Ni para lavar los dientes, ni para bañarnos. Okay. Sí, estaría sucia. Si no me bañaría con agua. Y si se acaba el jabón, por ejemplo, yo me haría con agua y con limón. Ok, precioso. Yo sé que todos ustedes quieren intervenir y yo también los quiero escuchar a todos. Y si se acaba el limón. Recuerden también de que hay una opción para levantar la mano para que nuestra conversación sea escuchada, ¿sí? Porque a veces yo escucho la interferencia de las vocecitas y probablemente no los voy a escuchar bien. Y yo deseo escucharlos a todos. ¿Les parece si utilizamos ese botoncito de levantar la manito? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Genial, muchas gracias. Sí. Entonces, ¿qué tan importante es el agua para nosotros? Quizás sin el agua no voy a poder lavarme mis dientes, como aparece aquí, miren. Esta parte que es, parece un espejo. Y miren toda la figura, todas las imágenes. Se ve muy bien. Cuando nos hayamos cortado la última fruta, ¿qué sucederá? Ya no hay agua y ahora la fruta. ¿Cuál es su fruta favorita de ustedes? La manzana. ¿Qué te gusta la manzana? ¿La manzana verde o roja? A mí me gusta la roja. Uy, la roja riquísima. A mí me gusta la sandía, las uvas y la pera y la cima.
Uy, gracias, Diana. La sandía también muy rica, muy jugosa. La pera, deliciosa. También en juguito, ¿no? O en cortadito también. ¿Alguien más quisiera compartir su fruta preferida? Ah, también los estoy leyendo. La fresa. Sí, a mí también me encanta. Creo que me gustan mucho las frutas. También con los vegetales. ¿Pero qué pasará si ya no nos queda de poder disfrutar nuestra fruta favorita? ¿Qué pasaría? Mi fruta favorita es la pera. Uy, Matías, gracias por compartirlo. La pera riquísima. Hace tiempo no como pera. Estaríamos de hambre. Extrañaríamos nuestras frutas favoritas. Ay, es cierto. Extrañaríamos nuestra fruta favorita. Si no comería, si no comería la madera, pues no la doy. Y otras cosas en la tierra. Y miren aquí. Sigamos con el cuento. Sí, ¿qué personajes aparece aquí? Así ya no podía comer. Un perrito. Y aquí un perrito. Y un pajarito. Y una hay un perrito, un pajarito y mucha fruta. Árboles. Y una escalera. Sí, y también una garra. Una garra. Parece, no sé de quién. Es una garra, creo que es una mano. Lo voy a poner más grande para que ustedes lo puedan ver mejor. Uy, creo que ahí sí lo pueden ver. ¿Qué será? Tal vez una persona que esté comiendo la fruta. Probablemente también quiera, como quiera que le compartan la fruta. Cuando hayamos talado el último árbol. Miren, ¿quién es? Ahora iré a poder comer el árbol. No salva. Los pajaritos se quedan sin hogar. Sí. Porque ellos viven en los árboles y se quedarán sin hogar. Probablemente sí, es cierto. Por los nidos que hacen en los árboles, que son sus hogares. Por eso hacemos unidos en estas casas. Talan los árboles y esa no es buena. Pero si es el último árbol, o si no ya no podíamos hacer un nido, porque los unidos de los pájaros, nosotros hacemos, por ejemplo, tenemos que hacerlos de madera, y hacemos unos. Ah, podríamos hacer. También no va a haber leña para el invierno. Y se puede nada más que sí se puede nada más de que sí se puede hacer una casita para los pájaros, nada más de que necesitamos madera para hacer una casita a los pájaros. También no va a haber leña, porque para hacer la leña Con una goma y cogemos como cartón y le hacemos un círculo y pegamos al árbol que ya talamos y un poco de algodón para que se echen. Genial, Emilio. Wow, qué creativa. Hacer una casa para los pájaros. Exacto, ustedes han dicho muchas posibilidades. Sí, pero no es que toda la leña, porque quedó partida del árbol y quedó un poco de la leña y podemos cortar un poco del árbol para hacer esa casita. Sí, podría pasar. Luego de los árboles, sigue cuando hayamos curtido y remachado la última piel del último animal. Mira todos los animales, ahí están, hay una tortuga. Ahí hay un cocodrilo y hay un zorro. Un tigre, una jirafa, un leopardo, un zorro. Mira, la tortuga es como una cartera. Un conejo. ¿Ustedes podrían utilizar así su ropa? Mira, No, una cebra. De todas maneras, está un poco fea. ¿A ustedes les gustaría llevar como accesorios? Y también hay unos tacones de cebra.
voy a agrandar para que ustedes puedan observar absolutamente todos los animales. Los cocodrilos son como que la, están como que abiertos la boca del cocodrilo. Viste, hay un abrigo de guepardo. Sí, de guepardo. Sí, y también una falda de tigre. Hay una cartela de tortuga. De tortuga. A ver, voy a... Mira, hay como algo para ponernos aquí. Para nuestro cuerpo, para taparnos. También este, una galleta de gorro. No sé si se llaman. También no sé si se llaman así. Urones, urones, algo así. Sí, yo digo en la urones, urones. Reptiles. Serpientes. Tiburones. Roedores, 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 sí. Vemos aquí también. Miren. Hay otro animal, parece. Miren, los de aquí. Uno un pájaro. Un pájaro. Tiburones como... Es un pájaro. Esos son unos ositos. Un osito pequeño, como un botón. ¿Y ustedes por qué no podrían utilizar alguna ropa parecida como la que estamos viendo? Porque está fea. No, no, es que es un poco incómodo y a la vez triste, porque es la piel de los animalitos y pueden quedar en peligro de extinción. La piedra usa la piel de los animales. La última. Yo no se usa y eso es malo porque de repente había bebés recién nacidos y casan a la mamá y el bebé se queda solito y no tiene cómo alimentarse. O tal vez un cazador viene y encuentra al bebé y también como la mamá murió. Cierto. Y aquí nos dice la última piel del último animal. Es decir, ya no nos queda ninguno. ¡Guau! ¿Algo que pasará cuando nos hayamos respirado la última burbuja de aire puro? Ya no nos queda aire puro. Y el aire puro es infinito. No, mis, cuando ya no, no hay aire puro. Respirar. Cuando ya no hay, cuando ya no hará, cuando hay, cuando ya no hay aire, ya es el fin del mundo, porque ningún ser vivo sin aire no vive. Porque todos sí, se están sí, tapando, sí. Hasta los animales se están tapando la boca. Porque de todas maneras se van a ahogar más rápido así, si se tapa la boca. Buen punto. Ustedes pueden observar aquí varias, a varios personajes. Quizás sí. Puedan reconocer alguno, quizás no, pero yo les voy a ir contando. Sí, animales. No, los animalitos de Blancanieves. Hay un que tiene animales y hay varias personas como en otros tiempos. ¡Sí! ¡La Mona Lisa! De otras épocas, ¿cómo se ha conocido a la Mona Lisa? Ah, sí, está la Mona Lisa. Por la parte inferior izquierda. Tienes manos cerca de la Mona Lisa. La Mona Lisa. Aquí también vemos a otros personajes relacionados a las artes y también a las historias. Por ejemplo, vemos aquí a un personaje que es Salvador Dalí. De Blancanieves. El de aquí pueden observar. El de Blancanieves y los siete enanitos, ¿cierto? También está en su automóvil. Sí. Creo que escuché y ya luego no. ¿Qué pasará? Luego, hasta aquí hemos visto a varios, ¿no? Autos contaminan el ambiente. Ah, los autos contaminan el ambiente. Hemos visto la tala de árboles, ya no nos quedan animales, tampoco frutas. ¿Y ahora qué nos puede quedar? Si ya todo, ya no hay. ¿Qué nos podría quedar ahora? Nos podría quedar que el agua ha sido tragada. ¿Ustedes qué creen que nos pueda quedar? Podría pasar que la tierra se desprenda, ya no hay mareas y ya no hay agua. Mareas, ya no hay profesora, agua. Profesora, no quedaría más dinero para comprar. Dice, no nos quedará nada más que el dinero, pero el dinero no se come. El dinero sí se puede
El dinero sí se puede encontrar con oro, pero si se cae el oro. una sopa de oro, de dinero. Sí, pero el dinero es de las monedas esas de chocolate. Porque las monedas están muy sucias, pero en cambio las monedas de chocolate son muy ricas. Sí, muy ricas. Y también, por ejemplo, las monedas saben amargo, seguro. Es metal. Es verdad, ¿cómo debes saber? Las monedas que pagamos ese no saben. Hasta me puedo romper el diente mordiéndolo. Ah, las consecuencias también. Y al parecer aquí todos están sorprendidos con lo que ven en la sopa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo comerá o no lo comerá? Que no lo come. Les he dicho que es más mejor comer tierra y no sé, algo más. Y también he dicho, se nos acaban el limón, nos bañamos con agua y con jabón y con limón. Buenas recomendaciones. Y mire, a la niña que estaba arriba, ahora aquí, ¿quién aparece? No nos quedará nada más que el oro, pero el oro no se respira. Miren aquí, toda su ropa es de oro, desde su reloj. ¿Qué más accesorios observamos? Dice los recuadros. Miren los cuadros. Hasta las los paredes. Los aretes. La chupa del bebé. Su polo del bebé y de la mamá. El anillo. Hay muchos recuadros llenos de oro. ¿Qué pasa si no hay? Si no hay, por ejemplo, para tener ropa, no, imagínate de que si nosotros, como ya se acabó el agua, como no queda nada de agua, no podemos lavar esta ropa. Claro, ¿cómo harán sin vivir sin agua, cierto? ¿Cómo ustedes creen que podemos vivir sin agua? Los bebés necesitan comida. Las paredes también son de oro. Todo al parecer es de oro. El collar. ¿Y ustedes claro. creen que este personaje que aparece sea la misma niña de arriba? No, es otra, porque la niña de arriba tenía el cabello de otro color. Es diferente. No, papá, es el que está peleando. Ahora, ¿qué más podemos relacionar? Hemos visto el dinero, el oro. No nos quedará nada. Pero tal vez en alguna parte de la tierra quede un niño escondido. Y puede ser... ¿Qué podría ser este niño escondido? Este niño o niña escondida. ¿Se imaginan ustedes? Puede ser la esperanza de un nuevo mundo, porque tiene los animales. ¿Qué animales tiene? Frutas. Tiene una ovejita y una gallina. Y esa gallina creo que al parecer está poniendo huevos. ¿Será para que se los coma? Sí, para que se los coma él y así puede vivir. Y para que pueda vivir también hay fuego, ¿no? Pueden hacer ellos con el agua, necesitan que vea agua. Y puede hacer leche con la gallina. Podría ser leche con la vejita. Pero miren aquí los árboles, todavía parece que no hay vegetación. No, porque no tiene hojas. ¿Qué pasa? Y se me parece que la ovejita está como medio muerta. ¿Ustedes creen que lo ven? No, yo no lo veo muerta. La veo que le está lamiendo. Le está lamiendo al niño. Sí, yo también lo veo que está muy feliz, parece. Vamos a ver qué sucederá. Y puede ser que el último niño o niña venga con los brazos cargados de pájaros, con las bolsas repletas de semillas y de vida.
¿Recuerdan a los huevitos que estaban aquí? ¿Se los habrá comido? Mire, mire. ¿Cuánto? No, me quedan los pollitos. Se está llevando todo. Hay muchas semillas. Tiene varios pollitos. Con las semillas plantas y de las plantas frutos y de los frutos hay comida. Y dentro de los frutos hay agua o jugo. Sí, sí, Tiana. Gracias. Es verdad. Ya lo ha relacionado tanto a las semillas y cómo de las semillas puede otra vez brotar la vida. ¿Qué les ha parecido este cuento? Este cuento ha llegado a su fin en esta página. ¿Qué podríamos comentar? Me gustó. Me gustó. ¿Se imaginaban el final así? Más o menos. ¿Cómo son sentimentales? De me gustó, pero el inicio parecía que haría todo el inicio. No me gustó porque estaban haciendo malas cosas. Sí, me gustó, muy bonito. Pensaba que sabía. Pero al final me gustó mucho. Aunque se reconstruyó todo de nuevo. A mí me gustó también mucho. Genial. Al inicio es como triste, ¿cierto? A mí me causó mucha tristeza porque ver que nos quedamos sin agua, sin fruta, sin comida. Sin árboles. Con agua y con limón, de todas maneras. Sin animales. Voy a oler mal. Por el limón. Exacto. Y hasta en nosotros en poder todavía prevalecer nuestra naturaleza, cuidarla. Ustedes en casa también tendrán algún animalito, tal vez, o alguna planta, ¿sí? Siempre hay que regarlo, hay que cuidar. Yo tengo un perro y un gato. ¿Pero qué pasa si se quita el limón? Bien. ¿Alguien más desea comentar para pasar a la siguiente actividad? Pasamos a la siguiente actividad. Quiero ver la siguiente actividad. Ok. Entonces voy a ir. Creo que ya están viendo mi pantalla. ¿Sí? Sí, sí se ve. Perfecto, gracias. Se ve. En esta actividad vamos a crear. Crea tu collage. Perfecto, gracias por confirmarme. Uno, les voy a decir los materiales que ya, como al inicio lo hemos estado diciendo también. Mira, yo sé que es un collage. Un collage es una cosa llena de fotos. Exacto, eso es lo que les dije al inicio, ¿no? Un collage es como un collage fotográfico sería... Es que un profesor me enseñó cómo hacer un collage. Un profesor en PIC me enseñó a hacer un collage. Ay, qué un collage es un cuadro lleno de fotografías relacionadas con el mismo tema. Sí, lleno de imágenes. En este caso nosotros vamos a hacer un collage más manual, porque vamos a utilizar nuestros materiales y nuestras ideas y vamos a poner manos a la obra. Estos materiales son pegamento, también conocido como goma, tijera, regla, si tienen por ahí. Y los materiales también son periódicos, revistas, periódicos si tienen los periódicos, me comentaron que sí, algunas personas no. También revistas, ¿sí? Revistas podemos tener. Y colores, y todo nuestra creatividad. Entonces, vamos a ir primero, todos me confirman si ya tienen los materiales. Sí, tengo vamos todos a hacer los materiales. Sí, yo tengo mis materiales. Disculpa, vamos a hacer esas figuras. De colores. Sí, pero ahorita deseo que me confirmen si todos ya tienen sus materiales. Sí. O esperamos a alguien para que los traiga. Ok, ya los veo muy bien ahí. Genial. Entonces, primero, nuestra hoja. Primero vamos a destinar nuestra hoja reusada. ¿Puedes levantar tu volumen en tu computadora? Porque yo no te escucho. Uy, ok. Voy a hablar un poquito más fuerte, ¿te parece? Uh-huh. Ya. Gracias, Amelia. Entonces,
¿Ahí me escuchas mejor? Sí. Ok, gracias. Vamos a tener una hoja reciclada en el caso de que ustedes tengan aquí para establecer nuestra base. ¿Sí? A ver, Amelia, muy bien. ¿Alguien más que nos desea mostrar? En caso no tengan su hoja reciclada y tengan otro bote, también lo pueden utilizar para... Esto va a ser nuestra base, ¿sí? Nuestra base. Ok, entonces vamos a hacer... ¿Una hoja de cualquier color? Sí, una hoja reciclada. Ok, vamos a hacer un osito, el osito que está aquí. ¡Bien! ¿Y María? La que ya me enseñaron a hacer el arco, espera un rato. Ok, te espero. Yo tengo aquí todo mi piensa de que me vayan a toda la pared. De la revista, vamos a sacar la cara. ¡Ay, qué precioso! Mira, este es algo que me enseñaron a hacer en arte, que lo hice con revistas. Está precioso, María. Son dos. En este caso, nada más busqué páginas verdes, las corté y las pegué. Páginas verdes. Y se hace así. Si lo tenemos que hacer, ¿busquemos algo verde o no? O sea, un color que sea... Okay, voy a terminar de explicar, ¿les parece? Mi, digo, ¿qué son los materiales? Ah, sí, Amelie. Tenemos nuestra hoja primero, nuestra hoja base, donde vamos a establecer aquí. Y vamos primero con... ¿Tienen su revista o periódico? Y vamos a solicitar solo un pliego. Un pliego de la revista. Vamos a trabajar. ¿Cualquier animal que esté ahí? ¿Cualquier animal? Sí. Sí, la verdad es que yo quiero que sea su elección de animal. Pero... ¿Cuál es el de cualquier animal o solo otros animales? La verdad es que yo quiero que ustedes sean de elegir el animal que desean. Yo en este caso... ¡Sí, ya he hecho esto! ¡Ya corté una parte! Yo en este momento voy a recomendar hacer el osito. Pero si alguien de ustedes me dice, no, profesora, yo quiero hacer una mariposa. Está bien, vamos a hacerlos en este espacio. No hay ningún inconveniente. ¿Qué tenemos que hacer? Ah, primero, de su revista o de su periódico, establecer una página, poder arrancar. ¿Sí? Ese es el primer paso. ¿Todos estamos ahí? ¿Tenemos nuestra hoja? ¿Sí, Amelie? Mira, tengo aquí una rayita. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con cortar. Un círculo. Vamos a hacer un círculo. Primero lo hacemos con un plumón o un lápiz. ¿Todos tienen su plumón o su lápiz? Vamos a delinear en nuestra revista o en nuestro periódico. ¿Les parece? Y luego vamos a... Sí, no te preocupes. ¿En qué parte te quedaste? María, creo que... En la parte que ya tengo aquí mi... Muy bien, María. Tienes tu revista, ¿cierto? Entonces, ¿círculo grande o círculo pequeño? Un círculo de la mitad. La mitad de la hoja que tengamos, un círculo. Y la tira, después la usamos, ¿verdad? Muy bien. Primero dibujamos el círculo. Que se note nuestro círculo para luego proceder a cortar. Siempre con cuidado con las tijeras. Entonces estoy dibujando mi círculo porque necesito un rostro para mi oso. El rostro de mi oso. Entonces tiene que ser un círculo, mi oso polar. Cortamos. Si ya tienen su círculo, vamos a cortar. Yo procedo ahorita a cortar. Si me dicen que estamos yendo muy rápido, también me lo hacen saber, por favor. Después cortamos el círculo. Sí, exacto. Después cortamos el círculo.
Yo todavía estoy cortándolo. Voy a darle forma al círculo. Cortamos. Mis. ¿Sí? Digo que ya hice el dibujo de un oso. ¿Tengo que cortar el oso? Sí, pero, a ver, Amelia, ¿me podrías mostrar lo que has hecho, por favor? ¡Uy, está precioso! Sí, importaría solo cortar su forma de cabecita. Y las orejitas, sí, las orejitas lo hacemos. Está bien, cortarlo todo, así. Y luego vamos a, con otro tipo de hoja, vamos a poner... Bueno, cortar un oso, creo. Sí, está bien, está perfecto lo que has hecho, Meli. Me encanta. Ya está mi círculo. ¿Me ganaste? Perfecto, Fiorella. Me encanta. Ya, entonces, como ya tenemos nuestro círculo, bueno, ya tenemos el rostro del oso. ¿Qué más nos faltaría? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué faltaría? Las orejas, las patas, demasiado. Perfecto, María, me encanta. Aquí tengo también muy pequeña la cabeza. Bien, entonces ahora nos vamos a... Pero mira, cuando lo peguemos, ¿cuál es más grande? Este. Scarlett y Renata, estoy viendo su creación. Me encanta. Ahora vamos a crear las orejitas, ¿sí? Para Fiorella, para María Gracia, para... Con la tira esta. Exacto, con las tiras que están ahí pueden crear. Entonces, hacemos también... Así, también las voy a marcar por si acaso, porque seguro lo hago mal, porque seguro lo hago puntiagudo, voy a marcarlo con rojo. ¿Está bien un círculo? Sí, Amelia, está muy bien. Me encanta. Ahora ya está. Estamos con el círculo, ¿cierto? Bueno, con el rostro de nuestro oso. ¿Recuerdan el papelito base que les comenté? Vamos a ir colocando. ¿Cómo lo colocamos? Lo pegamos. Vamos a ir pegando el rostro. ¿Sí? Entonces, pegamos el rostro de nuestro oso. ¿Cómo van los demás? ¿Tienen alguna pregunta? Ya, ya terminé los dibujitos. Están bien, mira. Sí, María. Una es más grande que la otra, pero supongo que puede ser. Está perfecto. Me encanta. Ahora las pegamos. Ahora pegamos la cabeza en el collage y después ponemos las orejitas como encima de la cabeza. No, sí, yo ya hice todas las pinzas de los... Ok, sí. Primero vamos a dejar que nuestro pegamento no pueda cubrir tanto el de arriba, ¿sí? Porque voy a pegar la cabeza. Porque por dentro va a ser las orejitas, van a estar... Ya pegamos la cabeza. Ajá, sí, pero recuerden que la parte de aquí, la parte de arribita, no vamos a poner pegamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque las orejitas van dentro y luego. Así como la primera que vemos aquí, como la imagen. ¿Puedo pegar esto a la hoja? Sí. Sí, Scarlett. Y pegué la cabeza. Oh, Fiorella, te veo un ratito, te voy a anclar. Está precioso. Está bien. Mira, estamos ahí. Ahora las orejitas, sí, Fiorella. Las orejitas. Vamos a hacer con el periódico, ahí, o la revista.
Gracias. Hasta ahora le hacemos cabeza y cuerpo. Sí. En este caso vamos a hacer la cabeza. Ay, gracias. Pero sí, si tú quieres seguir decorando. Ya pegué aquí, mi cabeza. Miss, ¿podemos hacerlo de esta manera? Primero pegar las orejas y luego pegar la cabeza. Sí, tía. Tienes toda la creatividad y todo el derecho de poder gestionarlo de esa manera. Recuerden que ustedes son libres de poder hacerlo como ustedes. Ahora le pegamos las orejas, ¿de verdad? Sí, es verdad. Le ponemos las orejas, le pegamos. Sí. Ya. Creo que el mío no se va a notar si es un oso o es un oso polar. Vamos a ver, es un oso no mutante, combinado. Miss, ¿qué te parece así? Soy Rosa Meli. Y después le hacemos como la parte chiquitita de las orejas. Sí, las orejitas. Voy a hacer orejas. No, me refiero, ya pegué las orejas, nada más de que ahora tenemos que pegar lo que tiene las orejas, o sea, lo que tiene. Sí, vamos a darle otro contorno a nuestra hoja reciclada. Si tenemos para poder esas sombritas de las orejitas. Sí. Las sombritas de las orejitas, ¿cierto, María? ¿Esa fue tu pregunta? Miss, está bien. Sí, Fiorella. ¡Ay, me encanta! Fiorella, ahí veo los colores rojo, verde, blanco, ¿cierto? ¿Qué otros colores hay? Me encanta de que podamos darle vida. Así como yo dibujé, mira. Como lo hice, esto también dice que mola. Y miren la imagen de Rosa. Rosa ha hecho con las sombritas de las orejitas. Me parece que ella va quedando muy bien. Así debería estar al que desee con las sombritas, ¿sí? Yo también le voy a poner la sombrita para que ustedes puedan ver. ¿Tenemos que hacer los ojos también? Sí. Sí, para que pueda tener los ojos. O sea, está ciego. Para que pueda ver. ¡Miss, mire! ¡Miss, mire la cara! ¡Wow! El círculo es su cuerpo, ¿cierto? ¿Cierto, Scarlett? El círculo es su cuerpo. Bueno, el círculo es lo que está bajito, ¿cierto? Ay, me encanta de que hayas podido utilizar botones y de que hayas podido utilizar tus imágenes de Mickey Mouse, porque tiene el de Mickey Mouse, ¿cierto? Yo me lo hice con esto. Lo hice la nariz y la boca. Con tu marcador color negro, me parece. Sí. Genial. Me encanta de que ustedes puedan ser súper creativos. Que puedan hacer las ideas de ustedes. Porque eso es lo que... Miss, pero ¿cómo hago los brazos? Ah, los brazos. A ver, ¿nos podrías mostrar otra vez? Ok, los brazos podrían estar en el medio. Recuerda, sí, en el medio del cuerpo. Porque pueda tener ahí... ¿En medio del cuerpo? Sí. ¿Aquí, entonces? Sí. Ah, ok. ¿Y cómo serán para las piernas? También. Igualito, pero más... Pero un poco alejados. Exacto, un poco alejados. Bajo y también... Sí. A ver, por ahorita me está quedando así. Okay. Yo le digo su niña. Gracias. Yo le digo su niña porque se parece a su niña. Entonces todos ya tenemos el rostro, tenemos las orejas. Sí, yo ya tengo aquí las orejas y ya les he puesto su contorno negro. Yo lo llamo por ahorita oso ninja.
Se parece al oso niño, pero mira, este es su boca, nada más de que me salí con el... Miss, ¿qué te parece? Mira. Miss, ¿puedo pintar su boca? Sí, sí, claro que usas. Además, porque aquí fallé y puedo pintar así la boca como si fuera el oso ninja. Sí, Rose, estoy visualizando aquí. Sí, ya la hice. ¿Quién más? Ah, Fiorella. Un ratito, Fiorella. Fiorella, ¿dónde estás? Aquí. Sí. ¿Qué hago, Mir? Aquí, Fiorella, vamos a darle sombritas a nuestras, a la orejita que tenemos de nuestro oso, ¿te parece? ¿Qué es la sombrita? Creo que no lo veo. Podrías, si tienes un plumón negro, o con nuestras mismas, el mismo periódico, misma revista que tenemos, la parte donde haya una partecita negra. Sí, por ejemplo, en nuestra revista yo tengo aquí una partecita negra. Eso. Podríamos darle esta formita de sombra. ¿Sí? Cortamos y le damos la forma de sombra. ¿Para qué la sombra? Para que ambas orejitas puedan tener. Ahorita le voy a hacer, ahorita todavía le voy a hacer los ojos. Ok. Voy a aprovechar el lugar más negro que encontré. Ese cabello de... Por ejemplo, si nosotros hemos utilizado revistas para todo el oso, lo recomendable sería que haya una partecita blanca para diseñar los ojos, ¿sí? Para que se note. Mira, voy a utilizar para hacer aquí el ojo, voy a utilizar este de la revista que está medio negro y puedo utilizar para hacer el ojo, es negro, y este puedo utilizarlo para hacer el blanco. Está perfecto. Genial. Claro, porque los colores de los ojos vamos a tener que utilizar tanto el blanco como el negro, ¿sí? Ambos, esta dualidad de colores, van a expresar sus ojos. También círculo para los ojos, círculo. Un círculo mayor, más grande, y un círculo más pequeño. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta más. Miss, ¿tenemos que hacer otro cuadro? No, estamos en el osito. Vamos a terminar primero con el oso. Ya yo luego les doy como algunas figuras más que quizás ustedes van a querer trabajar en casita. ¿Sí? Yo también quiero hacer otro. Ok, genial. Entonces, un osito. Genial, entonces luego le comparto la diapositiva a Valle Colorete y Valle Colorete ya los estará enviando. Para que ustedes puedan tener más ideas. Ya tengo sus ojos. Son blancos, pero me falta la parte negrita. ¿Ustedes cómo van? Voy a hacer un círculo más pequeño. Mira cómo quedó mi oso. Todavía lo estoy haciendo. Me encanta. Es un oso más grande que el mío. Me encanta. Gracias, Fiora. ¿Alguien más quisiera compartir su avance? Mira cómo está quedando, ya le pegué los ojitos. Veo que me falta aquí
poner aquí, mira, cómo quedó. Sí, precioso. Justo lo que estabas comentando de los ojos blanco y negro. Parece que has utilizado muy bien. Y eso lo utilicé en ella porque mi oso polar es blanco, si no, la haré como con líneas, con un plumón negro, la haré con líneas alrededor de la parte media, la haré alrededor negro para que se parezca. La parte en la boca también, ¿no? Sí. Todos le pusieron la boquita. Yo he trabajado con revistas, así que para la boca voy a utilizar periódico. La boca es, primero dibujamos un óvalo y luego vamos a darle la forma con de la nariz. Y ya luego con nuestro plumón, con nuestros plumones vamos a darle, sí, como queremos nuestro oso, un oso feliz, un oso enojado. Si queremos darle una forma enojada, también podríamos dibujar como una ceja, así fruncidas. Vamos a darle algunas otras feelings, sentimientos, quizá, diferentes rostros, ¿sí? Todos sus ojos, ¿ustedes cómo están? ¿Felices, tristes, enojados, sonrientes, festivos? El mío, no sé. María. Ya estaríamos terminando con la boquita. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Tiene una boca muy grande. ¡Mis, ya terminé! ¡Mis, mire! ¡Oh, me encanta! ¡Sí, ya terminé! Yo también, mi oso. Yo voy a hacer un gato. Porque es mi más favorito, pero también voy a poner aquí mi osito. Yo le llamo osito ninja. Yo le llamo oso polar ninja. Primero voy a querer que todos puedan visualizar el dibujo de Scarlett. Miren el dibujo de Scarlett. Ella lo ha delineado, le ha dado un relieve alrededor muy bonito. También me encanta... Sí, soy Renato. Ah, mi hermana es Scarlett. Oh, saludos para Scarlett también. Me encanta. Hola, aquí está mi hermana. Hola, oh, Scarlett, preciosa. Yo tengo 3 años. Oh, tienes 3 años. Genial. Y, yo tengo 8. Mi abuela ya tiene años porque nosotros, mi mamá, mira. ¿Puedo dibujar como si tuviera un marco de foto? Renato. Como si tuviera una foto. ¿Sí, Mir? A ver, vamos a terminar de visualizar todos los dibujos. Primero vamos a comenzar con Renato. ¿Les parece? Renato, muchas gracias por mostrarlo. Está precioso, ha quedado. Me encantan las manos que has puesto ahí y también las patas del oso. Y esa anatomía también en el rostro, me encanta. Muy creativo, Renato. Gracias por... Sí, estas son monedas de Mickey. Las orejas. Ah, monedas, sí, las de Mickey. Y también los botones. Es un jueguito. Es un jueguito porque yo no lo utilizo, pero ahora lo estoy diciendo. Ah,
eso es lo que nos permite, exacto, eso es lo que nos permite también la creación. Mira cómo quedó. No descartar ningún material, sino unir nuestros materiales que quizás decimos, no, en el collage todo es válido. A ver, vamos a ver todos los dibujos de Matías. A ver, Matías, estoy observando. ¡Oh! Es un dibujo realmente precioso, Matías. Me encantan también las nubes que has colocado alrededor, bueno, arriba del rostro. Luego, las nubes que son de color gris, yo lo veo gris, ¿es verdad? Sí, y es un oso que está, yo lo veo como serio, pero feliz. ¿Sí? Matías, coméntanos un poquito más de tu creación. ¿Tiene nombre ese oso? ¿Le has puesto algún nombre, Matías? Se llama, no sé cuál, no le puse nombre. Ok, no le puse. Pero está precioso. Gracias, Matías, por mostrar. A ver, ¿alguien más le gustaría mostrar su creación, su collage? Por ahí creo que escuché. Yo. Ok, María. Queremos visualizar también tu obra de arte. Todavía la sigo pintando, pero ya puedo enseñar. ¡Oh, está precioso! Pero igual que el de que está en la imagen, nada más, y el estilo significa como si hubiera nieve. Y si no, eso es un ninja. Ah, eso es un ninja, sí. María, veo que la has colocado en como un cuadro, ¿cierto? ¿Has dibujado un cuadro alrededor? Como de foto, porque ¿no? También en tu... Me encanta. Sí, de ser posible, si ustedes desean, podrían ponerle nombre también a su oso o osa. Podrían ponerle un nombre muy creativo también. ¿Alguien más desea mostrar su creación? Tiana. Aquí está. Me encanta lo que has colocado alrededor. Son como, yo creo que son... Chapitas, exacto. Como ese sonrojito, ¿no? De los osos también. Ah, un libro de montones. Ya, sí. Y también de las orejitas. Voy a poner un gato que también sea ninja. Voy a intentar que sea ninja y va a ser como el collage de los animales ninja. Tiana, ¿tu osito tiene algún nombre? ¿O oso? No he pensado en un nombre. Ok, pero está precioso. Gracias, Tiana, por compartir. ¿Alguien más desea compartir? Uy, Renata, creo que ya le puso nombre a su oso, que se llama Martín. Gracias, Renata, estamos viendo el nombre de tu oso. ¿Alguien más desea mostrarnos? Recuerden que también lo pueden tomar en una fotito. Luis, mira. Soy Rosa Melchista en Mora. Me encanta. Rosa, también el color que le has dado al fondo. Qué creativo el fondo, me encanta. Gracias. Precioso, Rosa. ¿Tiene nombre, Rosa? Rosa, ¿tu oso o oso tiene nombre? ¿Nombre? ¿Le has puesto algún nombre o todavía? Bueno, es azul. Yo voy a hacer un gato. Y se puede llamar Azulito. Azulito. O se puede llamar Oso Azul. Oso Azul, Azulito. O le pinté con azul. Sí. Yo voy a hacer un gato niño. Es que yo también, mi tía tiene gatos, yo no tengo mascota, pero mi tía tiene gatos, y yo como mi mascota, y su gato se llama Lingo, que es uno que tiene, que se llama Lingo, que es el más pequeño, pero en serio, es lo que se llama su gato. Muy bien, eso es lo que nos ha permitido. Se llama Tipaseca. Okay. Ya he visto de la Tipaseca porque mi tía ahorita cuando le encontró estaba, no comió nada, estaba seca. Entiendo, María. Gracias por compartirlo también.
Entonces, como ya he visto el de la mayoría, yo sé que algunos quieren un poquito más de tiempo para también poder mostrarlo. No se preocupen. Desde Valle Colorete también pueden enviarlo su fotito al WhatsApp de Valle Colorete o si no por las redes sociales, ¿sí? No se olviden de seguir las actividades que también se van a venir, de inscribirse también a los talleres. Tenemos hasta el 9 de este mes para que puedan seguir disfrutando. Entonces, dicho esto, no sé si están allí en la moderación para también poder cerrar el taller. Aquí estamos. Voy a dejar de presentar. Ya, perfecto. Uy, mira, súper oscura. Ya te está apagando la luz en todas partes. Qué lindo trabajo que han hecho. Me encanta, los felicito. Son unos tromes, han hecho muy bonitas cosas. Qué lindo para todos. Qué lindo. Me veo con poca luz porque no tengo luz acá. Justo se ha apagado. Mira, aquí está mi imagen. ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Qué geniales cosas han hecho! Si tú tienes que pagar la luz, yo también me voy a pagar la luz. Bueno, ¿les parece si le damos un súper aplauso a Stephanie, que ha estado con nosotros esta hora y nos ha divertido un montón? Ha divertido demasiado. Sí, ahí le damos un súper aplauso. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Yo soy Stephanie! Mucho gusto. Sí, entonces ya nos vamos a despedir. No se pierdan las demás actividades. Ahora sí me prendieron la luz. Nos vamos a despedir. No se pierdan las demás actividades que tenemos por la semana aniversario. Y a los que recién nos conocen, síganos en nuestras redes de Valle Colorete. Les mando un beso gigantesco. Muchas gracias, Stephanie. Ya nos estamos viendo pronto. Sí. Chao. 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 Chao